tres equipos. Uno de Barrio Parque Vélez Arfield, otro de La Calera, ¿dónde está la gente de La Calera? Y un equipo también de Córdoba Capital, de Marqués de Sobremonte. Hoy están todos, hoy vas a ver estilo libre, vas a ver salsa y vas a ver hip hop. 7 meses preparando esta coreografía. Están en el escenario del Luxor, listos, preparados, baila. Ángel, somos arena y mar. Increíble, hay muchas individualidades, pero que son geniales, y después se juntaron todos juntos con una energía increíble. Se nota que viene ensayando hace mucho. ¡Yes! Ni lo pensé, a pesar de una pequeña fallita en un salto, pero todo lo demás me pareció genial. Se merecen un 10, pero les quiero dar un poco menos porque van a estar en la final seguro. Estos son los condenados, como bailan. Un poco más para la final. ¡9, señores! ¡El voto de Diego! Felicitaciones, pero quiero un poquito más. Sé que pueden. Vamos con 9. A mí me encantó. Lo felicito. Me encantó. Me gusta el amor, señores. Están listas. Preparadas. Baila. Vamos. ¿Salió como esperaban? Sí, mucho mejor que lo que esperábamos. Mucho mejor de lo que esperaba. Mejor que esto, imposible, de ustedes. No espero más que esto. ¡El voto de Coqui es un 10! Transmite muy bien su energía, su simpatía. Falta un poquito de ajuste en los movimientos, nada más. Adelante. ¡Un 8, señores! Me encantó. La coreografía, me encantó la profesora, lo que hizo, se nota que se divierte mucho y muy adecuado para las chicas. ¡9, señores! Bellas y a seguir trabajando. ¡9! A mí me pasó que pensé que por algún momento se iban a chocar, ¿viste? Pero me di cuenta que la tenían bien clarita. Y lo más que me gustó, la cara, la alegría con la emoción que lo hacía. La verdad, chica, a mí me encantó. ¡Sí, señor! ¡Preparados! ¡Baila! Voy a llegar a bailar como las chicas, así que por ese motivo les pongo un 10. Momento de la votación de Silvia Soriarch. 9. Me parece que es un problema que cuando hay 4 parejas se me vayan los ojos con una o dos por un tema de energía. Me parece que tendrían que ver más que las cuatro parejas estén iguales, pero me encantó. 8 puntos, señores. A igualar eso y a trabajar un poco más en la energía más grupal. Para mí es 8. A mí me pasa como dijeron mis compañeros, por ahí no podía mirar a las 4 parejas, porque por ahí, viste, por ahí me emocionaba con uno y me quedaba bien, qué lindo que baile Culiahuete, viste. Pero había una pareja que por ahí lo veía, que agachaba un poquito la mirada y no sonreía, ¿me entendés? No como los otros que miraban al frente. Pero no me dejó de... La verdad que me encanta. ¡Sí, señores! ¡Me gusta de la mole mole! ¡Baila Córdoba en la televisión! ¡Se pone en movimiento la provincia, señores! Córdoba en la tele, primer reality de la televisión cordobesa. Estamos haciendo historia, dijo la Mole Mole alguna vez, hablando de
Mole Mole de jurados. Momento de saludar a nuestro jurado de lujo, señores. Vamos rápido para saludarla a ella. Mirá qué bella que está hoy, por Dios. Un día va a matar a alguien. Bienvenida la señora, señorita Coqui Ramírez. Con nosotros, como siempre, la maestra de maestros, la señora más respetada en el ámbito de la danza, ella es Silvia Soria. Un grande, un galán, un legendario, un tipo que de esto entiende. Vengo a decir que es uno de los protagonistas de uno de los music halls más importantes de la República Argentina. Viene a ser Priscila el tipo. No es, por favor, por eso tiene tanto respeto y tanto honor en el mundo del espectáculo en la Argentina. Es el señor Diego Ramos. Genio, Diego, querido. Qué placer tenerte entre nosotros. Mirá qué luquete, por todo le queda bien a Diego. Es impresionante, yo no sé cómo hace. Otra eminencia de la danza, coreógrafa, bailarina. Tuvo la oportunidad de ser coreógrafa del Bailando en tres oportunidades y hoy nos engalana con su presencia en este lugar. Es la señorita Yanina Colomé, bienvenida. Yanina Colomé. Un lujo para nosotros tenerte acá, Yanina, bienvenida. Gracias. Y momento de saludarlo a él, el hombre de ese autoestima inmaculado, de ese carisma incipiente, se le brota por las venas, la gente lo adora. Es uno de los personajes más populares de la República Argentina, es un amigo de la casa, es el señor Fabio. ¿La mole? ¡La mole! Te quiero, por Dios, mirá qué lindo que estás, Fabio querido. Ay, hermoso, ¿viste? Vamos a avanzar con esto. Ya arranca el primer equipo. Hoy bailan cuatro equipos en la tarde de Baila Córdoba. Antes te tengo que contar a vos que de los creadores de Blotting llega Oki Blot Deco, la nueva línea premium de Blotting, que te va a ayudar a terminar con tus problemas de humedad en tan solo 24 horas y además va a quedar tu casa totalmente revestida y diseñada. No hay nada mejor para que tu casa quede como vos querés. Mira. En la búsqueda de nuevos estilos, de cortes irregulares, emulando revestimientos de laja, nace Piedra Prada. Okiblot Deco. Dos soluciones en un solo producto. Pro diseño contra humedad. Okiblot Deco, la expresión de la experiencia. Ahí está, señores, momento de presentar a nuestro primer equipo de la tarde. Es el equipo número 4. Llegaron hasta aquí, se prepararon muy duro y lo hicieron de esta manera. Mirá. Nuevo mosaico pulido Blandino. No necesita carpeta alisada ni pulido posterior. Lo colocas y listo. Mosaicos Blandino. Pisos para el gran suelo argentino. Soy profesor y director también de la Escuela de Danza Cecilia Dericia. Me dedico a la danza hace muchos años y una de las cosas a las cuales me dedico, una de las danzas, es el folclore argentino. Aman un poco la historia nuestra, aman nuestras tradiciones, aman nuestra esencia, y hoy por hoy tenemos la posibilidad de hacer folclore a través de la danza folclórica estilizada, que tiene que ver con un aporte de otras técnicas, de otras disciplinas. Empezar a bailar desde el folclore tradicional para los jóvenes tiene, digamos, alguna desventaja, que es más tranqui, que es lo popular, entonces a veces ellos no se impactan tanto con eso como con la danza estilizada, cuando tienen que hacer alguna levantada, cuando tienen que hacer algunos giros. Yo creo que el éxito no se trata de tamaño, por una escuela chica grande, tener una o dos, sino creo que va por el lado de la pasión, el apasionarse, el tener mucha vocación. Sí, bueno, mi hija está en el grupo, está formando parte del grupo. Ella desde muy chiquita ya empezaba jugando con los cubiertos y haciendo ritmo, y de pronto un día preguntó con 2 años si podía ir a bailar. Y a mí me gustaría, tengo como meta seguir con la academia de mis padres y me encantaría poder dar clases y ser como ellos hoy, conocidos y que me vaya bien. Entonces que se involucren sería lo que le pedimos a ellos, que no quede nomás en la clase
de lunes a viernes, sino que también lean, tomen otras clases, se capaciten haciendo cursos, viajen, en una palabra, investigar. También gracias a la ANSES conozco un montón de países y pude tener muchas amistades también dentro de la ANSES. En realidad fue una sorpresa de mi papá para nosotros. Nos dijo, chicos, tenemos que empezar a ensayar. Nos presentamos en el baile Córdoba y nosotros todos los conocíamos por la tele, por las propagandas. Así que cuando nos dijo, como que todos nos pusimos muy contentos. Nos hizo comprometernos más como grupo, ensayar más. Siempre estamos en la lucha y en la búsqueda de que la danza sea protagonista y esté en buenos lugares. Y debido a lo que ofrecía Baila Córdoba fue que tomamos la decisión. Ahí está, señores, el equipo 4 preparado sobre el escenario del Teatro Luxor. Son de Villa Cabrera, Córdoba. Son 18 bailarines de la categoría adulto de la Escuela de Danza Cecilia Derixia. Van a hacer un coreo de folclore estilizado. 10 meses preparando esta coreografía. Buscan su pase a la final, a la gran final. ¿Están listos? ¡Preparados! ¡Baila! ¡Baila! Con toda la fuerza. Me encantó, toda la fuerza. La tiraron con toda la fuerza. ¿Está bien? ¿Y siempre tiran las lanzas así? Sí. ¿Han tenido accidentes ya en otras oportunidades? Acá le acaban de pegar a uno de los de Azafrán. Ahí le agarraron justo el sushi. Le llevaron el sushi para de vuelta. Menos se salvó el cuete. Bueno, ¿contenta? Muy contenta, la verdad, dimos todo. Bueno, vamos a ver qué piensa el jurado. Te quiero escuchar, Silvia Soria Arch, respecto de esta coreografía. Me encantó, es un gran equipo, una linda coreografía, cuidada, técnica, con buena energía. Me dieron muchas ganas de estar arriba del escenario con ustedes. Los felicito. Me encantó.
Teneme la lanza porque este momento a mí me encanta. Es el momento de la votación del jurado. Vamos a ver qué pasa. Baila Córdoba en la tele, señores. Están los mejores de la provincia. El voto de Coqui Ramírez. Grosos. ¡Bien! El voto de Silvia Soria Archesum. ¡Bien! 20 puntos hasta el momento. Acordate que vos desde tu casa podés enviar tu mensaje de texto, baila espacio tu mensaje con el número 4 al 1919. El voto de Diego Ramos es un... A mí me gustó mucho la fuerza que le ponen y me gusta mucho la pasión por conservar, de la pasión que le ponen chicos tan jóvenes por conservar las raíces y el folclore nuestro. Así que es un... ¡Un 9, señores! 29 puntos hasta el momento. Baila espacio tu mensaje con el número 4 al 1919. Cada 500 votos le das un punto extra. 29 hasta este entonces. El voto de Yanina Colomé es un... Me encanta este grupo para ustedes. ¡10! 39 puntos rozan el puntaje ideal. El primer equipo en esta tarde maravillosa de Baila Córdoba. Y el momento del voto de la Mole Mole. Que es un me gusta o no me gusta. Si le gusta, suma 5. Se irían a 44 y quedan al borde del puntaje ideal. Fabio. Sin palabra, me encantó. 5 puntos extra, señores. 44 puntos para el equipo número 4. Felicitaciones, genios. Merecidísimo. A esto lo definís vos desde tu casa. Baila espacio tu mensaje con el número 4 al 1919, cada 500 votos le das un punto extra. Ya tienen 44, pueden sumar hasta 20 puntos más. Ya vamos a presentar al próximo equipo. Antes te tengo que contar que la gente de Fiat tiene una gran oportunidad para que vos puedas acceder a tu cero kilómetro 100% financiado con planes increíbles pensados para vos. Presta atención al consejo de Fiat porque esta es tu gran oportunidad. Mirá. Como todo plan, lleva sorteo y licitación, lo podés sacar a partir de la segunda cuota. Ahora, como característica principal, son grupos exclusivos en la cual, en la cuarta cuota, el cliente pone el 30% del valor de este auto, el auto suscripto, llamemos Palio, Siena y Nuevo Palio, y tiene acceso a sacar el vehículo sin sorteo, sin licitación. Entrega pactada por contrato, firmada y escrita, cuarta cuota, con el 30% o su usado, lo dejemos también. Nosotros recibimos usado. ¿De cualquier tanto, marca? De cualquier marca, tanto para sorteo, para licitación y para adjudicaciones pactadas, el usado es parte de ese dinero que tienen que integrar para sacar el vehículo. 351-800-4444, mensaje de texto tradicional con la palabra Fiat, ¿verdad? Así es. Mensaje, WhatsApp o llamada perdida, nos vamos a estar contactando y lo ideal es que nos podamos juntar en su domicilio para poder armar una entrevista según la necesidad y el dinero que tenga. Todos, mediante las entregas pactadas, mediante las licitaciones, puedan llegar al cabo del año a su cero kilómetro. Excelente. 351-800-4444, mensaje de texto de WhatsApp o llamada perdida directamente a ese número que figura en el zócalo en pantalla y de esa manera ya accedes a una de las carpetas disponibles de este nuevo sistema de Fiat para que tu cero kilómetro esté a la vuelta de tu casa. Así es. Gracias, Luciano. Ahí está, señores, gracias a la gente de Fiat. Vamos a conocer el próximo equipo. Ellos están auspiciados por los alfajores La Quinta. Son el equipo número 5. Llegaron a las semifinales de este certamen y se prepararon de esta manera. Mirá. Me ofrecen alfajores, digo. ¡Sí! ¡Hey! Bueno, Alma Latina tiene una historia un poco linda y triste. Hace 15 años que estoy en Villa María. Me ofrecieron en la Casa de la Cultura de Villanueva y así es como yo comencé. Hubo mucho crecimiento de alumnas, la verdad que me fue muy bien. Entonces me independizo. En el momento que me independicé pasé por un golpe bastante fuerte. Pierdo a mi ahijada. Y su nombre era Alma. Entonces decidí que el estudio se iba a llamar Alma Latina. Es lo que yo pongo cuando bailo, mi alma. Entonces eso es lo que representa Alma Latina para mí. Y quiero que para todas mis alumnas que estudian conmigo, más allá de aprender,
de estudiar la danza, de la técnica, sepan que uno tiene que subir a un escenario y hacerlo con mucha pasión y bailar con el alma. Después, bueno, surgió esto del Baila Córdoba y decidimos llevarlo. No es una coreografía que lleva años, es una coreografía de 4 meses, que en realidad hay muchas cosas por pulir, hay mucha más técnica por incorporar y a todo esto hay muchos cambios coreográficos que hay que incorporar. Tengo 12 años y hace 6 años que bailo. Nos anotamos en el Baile Córdoba porque vimos un anuncio y nos pareció, no sé, interesante como para mostrar la coreo. Nos preparamos para bailar más o menos en el Baile Córdoba 4 meses. La única actividad que hago es la danza. Sí, me encantaría ser o bailarina o profesora. Y esperamos poder ganar. La formación de un bailarín no es solamente la formación técnica, sino el ser humano, los valores del ser humano, que creo que eso es mucho de lo que se está perdiendo y que espero que con este reality del Baila Córdoba la gente pueda percibir desde la afuera que es no solamente venir y tomar unas horitas de clásico, sino darse cuenta que la danza pasa por otras cosas. Ahí está, señores, equipo número 5 sobre el escenario. Son de Villa María, de la categoría Juvenil 1. 14 bailarinas en escena. Van a hacer una coreo de Theater Jazz. Atentos, porque quieren su pase a la final. ¿Están listas? ¿Preparadas? ¡Baila! 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti! ¿Cómo salió? Perfecto para mí. Perfecto para mí, como tiene que ser. ¿Te divertiste? Obvio. ¿Qué es lo más importante? Muchas horas lleve ese maquillaje, ¿no? Ay, sí.
¿Quién las maquilla? La profe y mamá, y mamás. Qué grande las profes y las mamás. ¿Dónde están las mamás de...? Mirá qué lindo. Bienvenidas y gracias por ser parte de esta locura. La devolución del jurado. Vamos a escuchar a Silvia Soriarch. A ver cómo lo viste, Silvia. Muy bien, muy bien. Por allí había algunas... que no había sincronización, pero en general fueron mimos, estuvieron... contagiaron el entusiasmo con su coreografía. Se desplazaron bien en el espacio, estuvieron muy bien. Diego, ¿cómo lo viste? Yo lo vi muy bien. Felicito a las madres que las llevan, las traen, les arman los vestuarios, las maquillan, todo. Es muy lindo que los padres fomenten el arte en los chicos. Lo único que yo les diría es que cuando es tan importante la mano, por ejemplo, en estas coreografías, la mano tiene una energía también. Vos hablás con la mano. Miren películas de Bob Fosse que hacía con muchos guantes, siempre coreografías y las manos eran muy importantes. Hagan eso y les va a ir muy, muy bien. Pero felicitaciones. Excelente la devolución del jurado. Sí, atento porque ahora es momento de la votación del jurado. Vamos a ver cómo está este equipo. Equipo número 5 de Baila Córdoba. El voto de... Coqui Ramírez es un... Me encanta el look, estuvieron geniales. ¡8! El voto de Silvia Soriarch es un... ¡8! 16 hasta el momento. El voto de Diego Ramos es un... ¡8! 24. Ya sigo con la votación, pero antes te tengo que contar a vos... que la gente de Dieta Club Cormilló tiene una gran oportunidad para que vos bajes de peso sanamente como corresponde en Dieta Club del Dr. Cormillot. Bajá de peso sanamente en Dieta Club del Dr. Cormillot en manos de profesionales dirigidos por el mismísimo Dr. Cormillot. Presta atención de qué se trata esto porque durante este mes además tenés un gran plan para bajar de peso sanamente. Mirá. Atentos, porque durante todo este mes Dieta Club del Dr. Cormillot tiene una promo increíble. Increíble para vos. Eligiendo cualquiera de los planes disponibles por 3 meses, vas a tener un 50% de descuento en tu primer mes, más un 50% de descuento en la inscripción al plan que hayas elegido. ¿Cómo tenés que hacer para acceder a esto? Es realmente muy sencillo. Envías un mensaje de texto o WhatsApp al 351-2402-124 y accede a 3 meses con un 50% de descuento en tu primer mes, más un 50% de descuento en la inscripción del plan que vos elijas. 351-2402-124, mensaje de texto WhatsApp con la palabra dieta y bajá de peso sanamente. Bajá de peso sanamente en Dieta Club del Dr. Cormillot. Planes personalizados a tu medida. Dieta Club del Dr. Cormillot, de Anfunes 464, teléfono 423-1506. Ahí está, señores, gracias a la gente de Dieta Club. Y ahora sí, 24 puntos hasta el momento. Es momento de la votación de Janina Colomé. Muy bien, chicas, estuvieron muy bien. Me gustaría que pusieran un poquito más de coreografía, que reforzaran un poco la parte coreográfica. El voto mío es un... ¡Otro 8, señores! 32 puntos hasta el momento. Fabio La Mole Mole puede darles el me gusta y de esa manera se van a 37. Tienen 32, el me gusta de La Mole suma 5. Vos desde tu casa, baila espacio tu mensaje con el número 5. Baila espacio tu mensaje con el número 5. Al 19-19, cada 500 votos recibidos suman un punto extra a lo que le dio el jurado. 32 hasta el momento y el voto de La Mole es... Estuvieron un poquito nerviosa, chica. Se le notó un poquito nerviosa de arrancada, pero yo los voy a seguir apoyando, así que de verdad, me gusta. ¡Me gusta, señores! De La Mole, 5 puntos extra. 37 puntos, felicitaciones, chicas. 37. Vos ahora podés desde tu casa, con el mensaje de texto, darle el pase a la final para que las chicas sumen puntos extras. Baila espacio tu mensaje con el número 5 al 19-19. Tenés una semana para votar. Hasta el próximo viernes, los equipos que se presentan en la tarde de hoy. Ahora sí, tengo algo para contarte a vos que estás del otro lado, porque la gente de ISADA tiene la gran oportunidad de que puedas completar esa etapa de tu vida que quedó pendiente, que es el secundario, en manos de los mejores profesionales de la provincia de Córdoba. Presta atención a lo que tiene Mariano y Única para contarte, porque si hay una asignatura pendiente en tu vida, es tiempo de que...
digas basta, mirá. Si todavía no terminaste el secundario, tranquilo. Esta es tu oportunidad. Acá en ISADA queremos que completes esa parte de tu vida que todavía tenés pendiente. El secundario. Lo podés hacer a distancia y desde tu casa. Acá no importa por qué lo dejaste, ni la edad que tenés. Lo importante es terminarlo. Por tu trabajo, por tu familia, por vos. Para crecer y mejorar. ¿Por qué elegir ISADA? Porque podés manejar tus tiempos. Porque el material de estudio es fácil de entender. Tenés clases de consulta y talleres de apoyo con exclusivas herramientas online. Y lo más importante, el título es oficial y con validez nacional. En ISADA estudiás a distancia, pero acompañado. Porque contamos con un equipo de docentes especializados en educación para adultos. ¡Dale! ¡Llama! Llama al 422-2292 y un asesor se va a comunicar con vos. Vas a terminar tu secundario. Ahí está, señores, gracias a la gente de ISADA, tu gran oportunidad para poder completar el secundario. Ya nos tenemos que ir a la pausa, por eso están las chicas aquí. Cuando vienen las bailarinas de Yanina es porque nos tenemos que ir a un corte. Pero antes quiero invitar a la gente de Azafrán, por favor, adelante, bienvenidos. El aplauso para recibirlos a ellos, que casi nos matan a uno recién. Venga, venga, Luquita, ¿cómo va? ¿Todo bien? No, Matías sos vos, ¿no, Luca? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, contame qué es lo que hemos preparado para el jurado en el día de hoy. Bueno, hoy tenemos una terrina de langostinos y palta, acompañada con unos mejillones a la provenzal. Yo no te puedo creer eso, ¿te gusta, mole? Siempre que lo veo que disfruta de estos platos es Diego. Diego Ramos, le encantan estos platos raros. Sí, Azafrán, Azafrán ya como mi segunda familia. Vamos, para, abrime a Diego que no lo tengo. ¿Cómo decís, Diego? Que Azafrán ya es como mi segunda familia, mira, porque nos dan de comer tan rico que es un placer venir acá. Me encantó. Bien, escúchame. ¿Cuesta mucho hacer eso, Matías? ¿Lleva mucho tiempo? Y en realidad, estudiando, se puede aprender. Puede hacer la carrera de chef profesional en Azafrán, ¿verdad? Sí, nosotros estamos con las inscripciones abiertas a partir de agosto para profesional gastronómico, para pastelería y el resto de los cursos cortos. Me encantó. Bueno, gracias. Gracias por ser parte de esto y a todo el equipo de Azafrán, ¿eh? Déjame contarte una novedad. Estamos abriendo otra sucursal en Zona Sur, solo para cursos cortos y clases únicas. Excelente. Gracias, Azafrán. Más de 20 años en el mercado de la gastronomía cordobesa. Hoy preparando nuestro catering, señores, aquí en la tarde de Baila Córdoba. Gracias, Matías, ¿eh? Señores, nos tenemos que ir a una pausa muy, pero muy chiquitita. No te muevas de ahí. Ya venimos. Por mucho más, ya venimos para hacer vibrar a Córdoba en la televisión. Sigue bailando esta provincia en la tele. Corte chiquitito y ya venimos.